restaurante. Ustedes me digan. Muy buenos días, muchísimas gracias por acudir a esta comparecencia. Quiero decirles, en primer lugar, que en el Partido Socialista, igual que en el Gobierno en funciones, este año no hay vacaciones. Este año no hay vacaciones porque es absolutamente urgente que superemos la situación en la que estamos y que haya un Gobierno que tenga la capacidad de abordar todas las urgencias sociales que existen en nuestro país. Y, por lo tanto, eso significa que no podemos perder ni un solo día para evitar que haya cada vez más personas dependientes que tienen reconocida su derecho a una ayuda pública y que siguen sin obtenerla, o que pase un solo día más con jóvenes con empleos precarios que no pueden permitirse comenzar su proyecto de vida autónoma. Hay muchas medidas, todas ellas, por cierto, presentes en el discurso de investidura que hizo nuestro candidato el otro día ante la Cámara, que corren mucha prisa. Y las próximas semanas, los próximos meses, habrá además desafíos de carácter político, de carácter económico, que tienen que encontrar en España a un Gobierno con toda la capacidad para tomar decisiones. Así que este verano, no solamente el Partido Socialista y no solamente el Gobierno en funciones, sino que yo confío en que el resto de las fuerzas políticas demuestre un sentido de responsabilidad para estar dispuestos a hablar con el presidente en funciones, para explorar, como él mismo ha anunciado, otras vías diferentes a las que se debatieron en la sesión de investidura. La sesión de investidura se vio que no era posible un Gobierno de coalición con Unidas Podemos. Unidas Podemos rechazó la oferta generosa y consistente que se le había hecho por parte del Gobierno y ahora toca, como ha dicho el presidente en funciones, efectivamente explorar otras posibilidades. Así que en eso vamos a estar en los próximos días, en las próximas semanas, intentando no dejar correr el tiempo, sino todo lo contrario, intentando acelerar para que no se tengan que convocar unas nuevas elecciones. Como ha dicho ya el presidente en funciones, él se va a dirigir a los líderes de los partidos políticos para abrir un espacio de conversación, de aproximación, y es él el que en cada momento fijará el ritmo de esas conversaciones y su contenido. Desde el Partido Socialista entendemos que hay una labor fundamental de explicación a la ciudadanía. Es verdad que hoy cualquier ciudadano puede saber con toda precisión qué ha sucedido la semana pasada en el debate de investidura, porque basta que vean los vídeos del debate en cuestión o que lean el boletín oficial de las Cortes. Ahí está todo explicado con suficiente detalle, pero queremos que efectivamente esa explicación llegue a cuantas más personas mejor, para que todo el mundo sepa que el Gobierno ha hecho todo lo posible, con el apoyo, por supuesto, del Partido Socialista, para que hubiera Gobierno y no hubiera una investidura fallida, y que vamos a seguir trabajando para intentar evitar nuevas elecciones. Pues comenzando por lo primero, la propuesta que ha formulado Izquierda Unida y que respetamos, como respetamos cualquier debate interno que haya en otras fuerzas políticas, está en la línea de lo que desde el Partido Socialista y desde el Gobierno en funciones se ofreció al inicio del último proceso, es decir, un Gobierno socialista con un programa pactado con Unidas Podemos y con un apoyo externo al Gobierno, igual que existe en países como Portugal o como Dinamarca, por cierto, con resultados muy positivos para la enorme mayoría de sus ciudadanos. De manera que, si esa es la propuesta de Izquierda Unida, será una propuesta que, lógicamente, habrá que ver hasta dónde cambia la posición de Unidas Podemos. Respetamos el debate interno que puedan tener,
como respetamos también lo que está sucediendo en varios territorios. Hemos visto que en algunos territorios el Partido Socialista, a pesar de ser la fuerza más votada, no ha conseguido tener el apoyo de Unidas Podemos. Tenemos el ejemplo lamentable de lo que ha sucedido en La Rioja, mientras que en otros territorios parece que allí sí Unidas Podemos ha sido capaz de entender que había un espacio de posible acuerdo con el Partido Socialista, y vamos a ver muy probablemente gobiernos de coalición en esos casos. Y en cuanto al rey, perdón, en cuanto al rey, el rey efectivamente va a esperar el tiempo que él considere oportuno para volver a llamar a consultas a los responsables de los partidos políticos, y vamos a trabajar precisamente para que el candidato, hasta ahora candidato y presidente en funciones, pueda volver a ser el candidato con los suficientes apoyos para que no haya elecciones generales. Reitera que queda totalmente excluida la posibilidad de un gobierno de coalición con Podemos. No hay nada que pueda hacer cambiar eso. No sé si Podemos podría dar algún paso. Y luego una segunda pregunta. Supongo que la alternativa es buscar la abstención de PP o de Ciudadanos. La noche electoral aquí frente a la sede del PSOE se oyeron gritos de con Rivera no. ¿Considera que esto es pactar con Rivera? ¿Considera que no es pactar? ¿Se puede valorar esto? Lo primero que quiero decir es que seguimos queriendo llevar a cabo nuestro programa electoral, que es un programa de izquierdas, que es un programa progresista, que es un programa para derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral, para aumentar el salario mínimo interprofesional, para garantizar que haya vivienda asequible para que los jóvenes emprendan su propia vida, para superar los problemas de desigualdad que hay en España a través de mayor justicia fiscal que garantice una mayor justicia social. Eso sigue siendo nuestra oferta programática. Para llevarlo a cabo necesitamos que haya gobierno, y para que haya gobierno tiene que haber una combinación de votos de abstención, de votos a favor, de votos en contra, que permita arrancar con ese gobierno. Por lo tanto, a todos los partidos lo que les estamos pidiendo es que no pongan barreras para comenzar a gobernar. Pero eso no significa cambiar nuestra propuesta programática. Por cierto, una propuesta programática muy coincidente con la propuesta de Unidos Podemos. De hecho, ni siquiera se ha querido trabajar en ver dónde cabía mejorar la propuesta que nosotros hacíamos. Así que ese no ha sido el problema. El problema ha sido, como hemos podido ver, cómo entendía Unidos Podemos el posible gobierno de coalición y su negativa ante una oferta que, hay que insistir, que era una oferta con un enorme contenido. Yo creo que los ciudadanos merecen saber que un Ministerio de Sanidad y Consumo, por ejemplo, no es ningún ministerio decorativo, estaba dentro de la oferta. El Ministerio de Sanidad y Consumo en nuestro país es el ministerio que toma decisiones fundamentales, por ejemplo, sobre qué servicios del Sistema Nacional de Salud se prestan gratuitamente. Es el ministerio que apoya la innovación científica en la atención a cualquier tipo de patología. Es el ministerio que dirige la Organización Nacional de Trasplantes. Es decir, es un ministerio con una enorme importancia social. Y ese ministerio, junto con un ministerio para la igualdad, un ministerio para la vivienda, Unidos Podemos los consideraba elementos decorativos. Por supuesto, esperamos que haya reflexión por parte de todas las fuerzas políticas, también por parte de Podemos. Lo que está claro es que la oferta que se hizo es una oferta que ya no está sobre la mesa. Por sus palabras. Sobre lo de el resto de partidos, Rivera. Hemos pedido. No temen, ellos están en el no. Si hay una repetición electoral, no teme. Oídos los gritos que oímos aquí en la noche electoral, que esto pueda perjudicarlos. El que un partido se abstenga en una votación no tiene por qué significar que se haya pactado algo con ese partido que cambie nuestra oferta electoral. Y eso sirve para cualquier partido. Una cosa es apoyar con un voto favorable, porque entonces se entiende que hay elementos de coincidencia a la hora de gobernar, y otra cosa muy diferente es por qué un partido se abstiene. Y lo que estamos reclamando es la responsabilidad, en particular, del Partido Popular y de Ciudadanos, que son
partidos que son constitucionalistas, que repiten una y otra vez que no quieren un gobierno que dependa de las fuerzas independentistas y, sin embargo, se niegan a contemplar la posibilidad de una abstención. Por cierto, hablando de fuerzas independentistas, ayer hubo una muy buena noticia y es que ha bajado al mínimo histórico la adhesión al independentismo en Cataluña precisamente ahora, precisamente después de un año de gobierno del Partido Socialista. Digo yo que algo hemos debido de hacer bien, puesto que están cambiando la correlación de fuerzas en Cataluña. Por su palabra, la última. No hay más preguntas. Gracias. Gracias. Hasta luego.